Sin embargo, el problema creo que va más allá porque también hay que hablar de la sostenibilidad de esos recursos y hasta cuándo va a poder soportar, digamos, un manejo equivocado. Cabe en el imaginario el volver a reconstruir. Digamos, hay una visión muy, digamos, muy fantástica, muy fantasiosa sobre todo del norte, de que todo lo que se puede hacer o todos los daños que se hacen en el tema ambiental se pueden reparar. Sin duda es una gran equivocación y eso lo hemos visto en diferentes ejemplos a nivel mundial. Una vez se hace el daño sobre algún ecosistema es muy complicado reparar, sobre todo con un ecosistema como el coralino que es sumamente complejo y frágil.